La Comisión Electoral del Consejo General Universitario explicó la manera en que se elegirá al próximo rector de la UDG. La sesión se realizará el 31 de enero a las 10 de la mañana y se transmitirá por el Sistema Universitario de Radio y Televisión. Se requiere quórum con al menos 122 de los 183 consejeros, que votarán de manera libre y secreta y depositarán su voto en una urna transparente. Si en la primera ronda ninguno de los candidatos obtiene más de la mitad de los votos de estos consejeros presentes, se realizarán todas las rondas necesarias para declarar al rector general, descartando al candidato que en cada ronda vaya obteniendo la menor votación.